Entrevistamos a Andrés Antonio Sánchez de la Calle, directo del puerto deportivo de Marbella. Y es que hoy ha tenido lugar la rueda de prensa. Del Yoga por la Paz que se va a celebrar aquí el próximo día 22 de septiembre, este mes en el que estamos, o sea que ya la cuenta atrás y que tiene mucho que contarnos. Como no hemos llegado a tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca y él siempre nos recibe con ese cariño y simpatía que le caracteriza. Así que te lo agradecemos mucho que, bueno, pues haya cogido un tiempito, que a lo mejor el tour de comida y tal, para atendernos. Gracias, Antonio, en primer lugar. Gracias a vosotros, como siempre, y yo con las tardes de Elena, pues quiero tener una rueda de prensa particular. Informaros del evento, pues a vosotros con más detalle. Y esta mañana hemos tenido la rueda de prensa con los representantes del ayuntamiento y las profesoras que van a dar las clases de yoga este día 22 de septiembre aquí en las terrazas del puerto. Y con este evento nos hemos querido sumar a las ciudades del mundo y también ciudades de Europa como Londres y París por yoga, por la paz. Un día por la paz en el mundo, por el fin de conflictos y tantas guerras que tenemos, que están, están ocurriendo en todas las partes del mundo. Esta fecha elegida es también por algo, no No se ha elegido una fecha al azar, sino que esta fecha es importante también... Por el... Sí, esta fecha es importante porque este fin de semana, del 23 al 25, tenemos un Congreso Nacional de Yoga aquí en Marbella y van a venir maestros y van a venir entendidos de esta materia de todas las partes de España. Entonces, bueno, pues hemos querido que esta sesión de yoga sea la antesala de ese Congreso que vamos a tener aquí en Marbella. Y bueno, las profesoras que van a impartir estas clases y va a ser de una forma gratuita para todos los asistentes. Cuéntanos un poquito el desarrollo del evento en sí. Sí, eh, vamos a contar con cuatro profesoras y quiero recargar esto porque son cuatro profesoras de aquí de Marbella, son de cuatro escuelas de aquí de Marbella, son por eso la, las personas que estén practicando esta disciplina pues pueden aprovechar ese día. O bien para seguir practicándola en el puerto o bien para iniciarse con estas profesoras de Marbella y luego si les gusta, pues seguir adelante. Eh, va a consistir en diferentes posiciones, entre ellas el salud al sol. Eh, la actividad va a tener. va a tener lugar a las 7 de la tarde. Le hemos hecho coincidir en ese horario... para que sea la puesta de... El sol y se pueda ver desde las terrazas del puerto deportivo de Marbella hacer ese saludo al sol a las 7 de la tarde. Eh, además de saludo al sol, se van a hacer diferentes asanas y diferentes técnicas que la van a hacer cada una de las profesoras. Como tenemos cuatro profesoras, cada una de ellas va a hacer unas técnicas y posturas diferentes de yoga. Sí, gracias, muy interesante. Fíjate que también habéis titulado las alfombrillas azules de color del mar. O sea que hemos visto ahí una foto y vamos a ir viendo fotos en esta entrevista en la cual se ve todo el despliegue ahí. De allá. Sí, eh, ha tenido mucho éxito la, el último Yoga por la Paz, se celebró en París, más de 6.000 personas se dieron, se dieron encuentro al lado del Arco del Triunfo en París y nosotros hemos querido que sea en Marbella, en estas terraza del puerto, que es el centro de ocio y centro neurálgico de nuestra ciudad, que también se reúna el máximo posible de, de, de personas, tanto lo, lo, los marbelleros como los visitantes que, que tenemos todavía días en Marbella, que vengan aquí a esas terraza del puerto con su alfombrilla con una pequeña velita, porque queremos acabar la sesión de yoga con encendiendo una pequeña velita, cada uno que venga a su esterilla su velita, aquí a las terrazas del puerto, el 22 de septiembre a las 7 de la tarde. Y os espero también a vosotros, a, a Elena y a Pepe, que estén con nosotros esa tarde para que juntos podamos... Bueno, yo soy un unie... inexperto, yo no soy entendido nada, pero bueno, que por lo menos vamos a intentar. Bueno, aparte que nos dijo que tenemos que traer una velita, eh, también que otras cosas son los requisitos, como hay que ir vestido, aquí podemos encontrar lo que necesitamos. Bueno, hay que llevar ropa cómoda porque el yoga es una disciplina que une cuerpo y mente y se hacen diferentes prácticas y, mov y movimientos con el cuerpo, por que es una ropa cómoda. Yo llevo esta camiseta que se ha hecho, se ha diseñado específico para el evento de Yoga por la Paz Marbella y aquellos que quieran adquirir esta camiseta al día del evento, pues vamos a tener la posibilidad de comprarla aquí en el mismo puerto deportivo. Va a haber un kiosco que se dedica a la venta de estas camisetas. Eh, también quiero recalcar que la actividad es totalmente gratuita. Y, y bueno, aparte de, de ropa cómoda, pues no hay que traer nada más, hay que venir mentalizado a pasarlo bien y sobre todo relajarse. ¿Qué foro de personas pensáis que, va y que van a acudir? Eh? ¿Tenéis eh, por pregunta que la gente y tal? ¿Sabéis más o menos cuántas personas? No? Pues, ¿Hay un aforo determinado? Sí, hay? bueno, tenemos el aforo aproximado de las terrazas del puerto, son 3.000 personas. Yo con que llenemos la mitad de las terrazas del puerto me doy por vencido. Además va a ser una estampa y una imagen... estupenda de todas las personas con su esterilla, con sus velitas en las terrazas del puerto mirando al sol. Además, por un, por un objetivo que es muy loable, como es la paz en el mundo, yo creo que va a ser algo, algo para recordar. ¿Qué horario? O sea, empezarán a las 7, pero ¿cuándo está previsto? Siete aproximadamente la sesión de yoga va a tener lugar entre una hora hora y media. Tenemos en cuenta que vienen cuatro profesoras distintas, entonces cada profesora pues va a querer impartir sus su técnicas y, su, y, su y sus cosas específicas. Lo mismo se retrasa más, entonces de siete a nueve aproximadamente vamos a tener esa sesión de yoga a las terrazas del puerto. Quiero hacer planes para luego venir aquí a cenar o lo que sea. Que pueda hacer sus planes, que no le va a quitar ese tiempo. Con lo cual, bueno, tenemos que difundir que ya el próximo 22, que estamos ya a 19, o sea que que ya, que ya tenemos aquí el evento, en puerta, todo preparado. Todo preparado y vamos, estamos deseando que llegue el, el 22 de septiembre, jueves por la tarde, para practicar yoga. Aquellos que nunca lo hemos hecho, pues va a ser la primera vez y aquellos que sean unos expertos, pues les invitamos a que vengan aquí al Puerto Deportivo. Pues Antonio, muchas gracias por atendernos, espero que nos tenga informado de todo lo que se hace aquí en el Puerto Deportivo, porque es algo tan bonito también, cualquier cosa luce muchísimo y esperamos que nos dé difusión de todo lo que bueno, se vaya a hacer allá en esta temporada ya de otoño que ya comienza dentro también de unos días con el yoga por la paz y espero que tenga también mucho éxito enhorabuena por todo lo que haces Antonio y bueno, la compañera Amparo que también está organizando por supuesto le mandamos un saludo, gracias. Pues sí, gracias a vosotros como siempre por venir y cubrir todos los eventos que hacemos aquí en el puerto... No quiero despedirme sin dar el agradecimiento que este evento no podía ser de otra manera así. Los bares, los colaboradores, los patrocinadores, que son los bares del puerto, que son los que hacen posible este evento... y Amparo de la Gama, que es la compañera periodista que has comentado, que ha sido la, digamos, la que ha organizado desde un inicio, desde sus orígenes, este encuentro de yoga por la paz.